Alba, ¿qué? ¿Qué te pasó con el más allá? Yo no creo mucho, ¿no? En todas estas cosas. Más bien no quiero creer. Pero es verdad que me pasó una cosa muy rara en casa. La primera fue que estaba en el sofá y de repente empecé a escuchar agua caer. Agua, agua, agua. ¿Estaba sola? Estaba sola. Me levanté a ver dónde venía el agua y vi que estaba el grifo del aseo abierto. Me volví a sentar, me volví a acostar y a la hora o al rato, otra vez el grifo abierto. Y lo último que pasó, que no lo he contado, pero estaba con unos amigos jugando a... esto que quitas las piececitas, que es que haces una torre, pero no eran palos, eran como piezas de dominó de madera. ¿No? Pues empezamos a jugar, pues a poner los dominos, o sea, en plan, para tirar uno, ¿no? Y que todos fueran recorriendo. Y ya la última pieza, yo tenía un mechero, y ya por la coña, voy a ponerlo aquí como la última pieza. Y fue poner la pieza en el mechero, y la pieza de al lado dio una vuelta sobre sí misma de 360 grados. Y solo lo vi yo y una amiga. La pieza, o sea, dio la vuelta entera 360 grados. Total, ¿qué digo? Tío, qué fuerte, habrá sido un magnetismo, ¿te imaginas? Voy a volver a poner el mechero. Volví a poner el mechero, y la pieza que estaba al lado, no, la tercera pieza hizo lo mismo. Y solo lo volvimos a ver otra vez mi amiga y yo. A ver, Tami, que lo tuyo me da un poco de miedo. Yo hace poco, bueno, tenía la ilusión, desde bastante tiempo, de que quería un árbol en mi casa pintado. Entonces yo pues, le dije a una persona muy especial, ¿no? un pintor que yo conozco que es una maravilla. Cuando nos fuimos, pues no sé, que estábamos fuera, no sé si fue en México o tal. Y entonces llegué a casa y estaba, bueno, ya os lo enseñaré en alguna foto, es precioso el árbol. Y de repente, pues bueno, estoy yo en el sofá de mi casa y estoy así y tal. Y me quedo así un rato mirando a la pared y de repente veo Gema, en plan... Yo, ¿eh? Escrito. Ahí estaba yo. Escrito. Gema, el nombre de Gema. O sea, la pintura es el tronco entero negro y las flores son como de colores. ¿Sí? Pues en lo negro del tronco, de las ramas, veo Gema y yo. Bueno, pues de repente me pongo a mirarlo otra vez, a observarlo, y veo al lado Gema y yo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Al lado del Gema que ya había? ¿Otro Gema? Y de repente digo, ostras, qué mosqueo. Y veo arriba otra vez Gema. O sea, pues iba a borrar, así como os lo cuento. Hoy por hoy está. O sea, seguías viendo los tres. Claro, sí, sí. Y bueno, pues hablé, ¿no? Pues con mi amigo, con Ángel, con el que pintó el árbol. Y tú, oye, y que aunque dije, te haya dejado la gema, ¿qué? Claro, se lo dije, culpa, y le dije, ¿no? Y le dije, por favor, digo, busca, digo, observa el árbol. Y empieza a mirarlo y dice, pues esto ha sido pintado que yo... O sea, claramente lo ves, o sea, Pero se ve tres veces. Sí, sí. Y hace poco falleció una amiga que para mí ha sido muy importante en mi vida. Y recibí una llamada de que había fallecido. Se llamaba Gema. Music inspires life.